Yo creo que hoy día ya es inevitable. Es inevitable y nosotros los adultos que somos responsables de esa mala educación que hoy día tienen los muchachos, tenemos que participar junto a ellos. Ya, bueno, como quiere usted. Se mía. Por la educación que hemos sacado los estudiantes, que han sacado los trabajadores y trabajadoras, los pobladores y pobladoras en este país donde no hay derechos sociales. En este país que hoy día, con un nuevo gobierno, con un nuevo escenario donde se toman y se cooptan las consignas del movimiento social, no hay garantías. No hay garantías, no hay señales de avance y frente a eso lo único que podemos hacer es salir a las calles. Salir a las calles nuevamente. Salir a decir que la educación tiene que ser un derecho social en Chile, un derecho que esté garantizado para el pueblo de Chile, acabar con esta educación de mercado, acabar con esta educación que genera educación para ricos y para pobres, y que lamentablemente hoy día, ante un gobierno que prometió muchísimas soluciones para el problema y la crisis de la educación en nuestro país, hoy día no hay avances. Hoy día hay un par de proyectos de ley que no satisfacen las demandas del movimiento social. Hoy día el movimiento social tiene que ser un actor propositivo, un actor que no solamente salga a marchar, saber qué es la calidad de la educación, hablar bajo parámetros que respondan a las necesidades de Chile y no a la educación de mercado, responder a las necesidades de nuestro pueblo con una educación que no reproduzca la desigualdad, sino que busque abandonar este sistema mercantilizado de educación.